Vaya, muy buenos días, amigos. Es así como también nosotros, como Producciones La Grande de Sonora, también llevamos este pequeño video, esta pequeña transmisión de lo que es el desfile de acá de Sololá. Fiesta en honor a la Virgen de la Asunción. Saludos especiales para todos. Hoy vemos ya el cuarto día de desfile que tenemos ya. En esta ocasión, pues saludamos a todos los otros paisanos quienes están acá en Guatemala y en los Estados Unidos también, para que también ellos puedan ver esta pequeña transmisión. Ahí estamos entonces, vemos por acá donde ya están toda la cantidad de gente, pues ahí visualizando este desfile. Lamentamos no poder entrar en el estadio, ya que pues son órdenes de los de la municipalidad, pero así es, señores, nosotros con todo cariño llevamos esta transmisión. Saludos especiales para todos. Bueno, nos saludamos al Instituto de Chumiquén y a la participación. Felicidades a los docentes que de una u otra manera pues ayudaron en la formación de estos estudiantes. No cabe duda que son más los estudiantes que los conforman la banda, son los que estamos dándoles a conocer por control, nomás de los organizadores, y así les dan esta información a todos ustedes. Sabemos el paro del Instituto Básico por Cobertura San Juan Argueta, también del Distrito 010704, que también está a cargo del licenciado Víctor Minchú. Pues hoy ellos vienen a participar con 94 hombres, mujeres 86, haciendo un total de 180 estudiantes, pero hoy solo mandaron los de la banda escolar o banda latina, como mejor se le conoce. Tienen los 3 minutos entonces, compañeros docentes o estudiantes, para hacer su presentación. Así que a la vez, bienvenidos jóvenes. Pues en realidad, profe, es decir, se dan cuenta últimamente pues que hemos visto la habilidad de estos jóvenes para dominar la música. Pues felicitar a los maestros, también a las autoridades educativas, por fomentar este tipo de arte, porque es importante, al igual que el fútbol u otro tipo de actividades, que también es parte de la formación integral de los estudiantes, de los jóvenes en la actualidad. Thank you.
aplausos a este grupo de estudiantes que nos hicieron recordar tiempos aquellos donde FM de Zacapa sacaban estas lindas melodías. Esto ha sido la participación del Instituto Básico de San Juan Argueta Sololá. El director de este centro educativo es el profesor Luis Martín Pizunú y cuenta con 13 docentes a cargo de impartir las clases a los estudiantes. Pasamos a darle el tiempo al Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Chaquejía Sololá. Está a cargo del profesor licenciado Víctor Salón Villachón. Él es el director de este centro educativo y cubre un total de 43 estudiantes quienes le dan su formación académica durante los 180 días de clases que establece el Ministerio de Educación. Ellos cuentan con 15 personal docente que van formando a estos jóvenes para un futuro mejor de Guatemala. Eso con esta gente, la que yo ejemplo de ahora lo corrige el Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa Chichaquilla, que son los malos como pues de Colchiaquilla, pues indican que para con picos melodías para que yo pues se como más de los otros hijos que más. Con los chipetí, con los hijos hola, y hasta hijos hola, los matios chihuay, con el chichilla, o sea que la galar se casen. Ah, y especialmente no quiero comer, yo sé que es la barriga del instituto, pero si aquí, se aquí también se coma, en una vía que está dirigente de la asociación. Allá con los tipos de chico, yo no una pintura de la web, es que acá se va a divertir, matios chihuay, pues se, bajasá, feliz jamás de la fuente de cine, que ni va a ser ni siquiera aquí, ya está rojo, pues, por favor, no está, o no existe, se te llove a ver, se va a decir, de la Municipalidad de Sololá. Los aplausos para este centro educativo de Chaquijía, Sololá. Saludos al director de este centro educativo, al licenciado Víctor. Felicitaciones a este grupo de jóvenes
que hicieron su participación esta mañana. Procedemos a darle paso al siguiente instituto, que sería proveniente de Pixabaj. Es el Instituto Básico por Cooperativa de la aldea Pixabaj. El director de este centro educativo es el profesor en enseñanza media, Eduardo Rigoberto Chumil Hulajú, y cuentan con 61 estudiantes en total. Este instituto fue fundado el 19 de febrero del año 1998 y cuentan con 8 docentes a cargo de la formación de estos estudiantes. Y entonces, para que os sirve, te robo el cerré y los encuentros, pues Mateo Chihuahua, discoge, dejan pere, te robo el cerré, y 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 con el concurso de banda escolar, el comité también la trató acá, pues en Banataca, el martes 13 de agosto a las 8, 8 y media, Chuachka en la Torre de Centroamérica, quieren ir a Chuachla, Chuachla en el parque, pues Chuachla en la Tajore dejó un concurso, pues Chauchi Shibaka, Chiquirini Huachir, pues de Olofte que no me haga actividad, también van a un programa que no me haga a tu Kaya konos kipati kiri kapuhini kuhalaga, pues en kaya ir chikiri pues en kikot ke chkawa cha chkir ki kamumpa. Por kian zikwa, yo se klari ye ptenak ehon na malak ki kotemal, ker ki kushlak, bicha pa kashdan zik, ha, con el ánimo, verdad, con el entusiasmo de venir a presentar, kiri kaya ir pa kashdan zik, pues pa kachabal kiri kaya ir chkiri ye se ki kikotla ki nemak tiene que recuperar la mala, pues que están jugando, pues a quien hay Mateos, pues el mal Mateos, Mateos si vos coges, hay que checar. La educación es la base del desarrollo de un pueblo. El tiempo es para ustedes, Instituto de Pixabaj.
de mi pichabaj y empezando a procurar el homozaj como si cojolá eso pasa y adquirí pues más capaz de cantar con melodías machuteris un cajatka un cahuachir guachit y aquí lo que ri capanabas ri cacía criof roja o lo que ya que en cabezca más capaz como si cojolá y arqueca que es de marca tramit o lo que ya Mateo Shuash y Jacatka Se yo cazo de este momento, con el cojón, los cantijos ya dan un coche, los atramit, permit que nunca haya subido. Mateo Shiwan, el tabunato contigo de Janisco, este Mateo Shiwan, que está hace, ya, y ahora que cuarta, que dijo Chic, y ya no me querían cahuachir, le dije un momento, que sí, otra gente que hacía, re estudio, que está hecho para que se hacía. Mateo Shiwan, cantijos, que con que era comer, la gente que cot, Ya que más que la vieja, pues, ya te da que es para un lugar.